Bueno, pues descienden las partidas, siguen las ayudas a los sindicatos, nada nuevo. O sea, este ministerio se ha convertido en el ministerio de gestionar el desempleo única y exclusivamente y de obstaculizar cualquier posibilidad de crear puestos de trabajo, de crear riqueza, de crear, en definitiva, un país próspero. Y eso se lo acabamos de decir al secretario de Estado de Empleo. Miren, ustedes estamos en las antípodas. Nosotros creemos en la propiedad privada y para los trabajadores su trabajo es la propiedad privada. Ustedes no les están regalando nada, simplemente recuperan todas las cotizaciones que ellos han estado pagando. Y aún es más, ahora nos responderá a cuántas personas han estado en los ERTE durante este tiempo y que no han tenido derecho al desempleo y no están teniendo derecho al desempleo por una triquiñuela legal que está sucediendo. En definitiva, unos presupuestos que siguen más con la intervención, que siguen más con las políticas de Estado para el Estado y solo para el Estado y que obvian a la empresa, que obvian a los trabajadores, obvian a los empresarios y obvian en definitiva la libertad y la prosperidad.